8 de març és un dia de reivindicació per totes les dones. Un dia que no podem baixar la guàrdia. El dia 8 de març, gràcies a Déu, les dones encara tirarem més endavant i ens posarem davant de tot. El 8 de marzo es un día muy especial para mí porque recuerdo a mis abuelas, recuerdo a mi madre, a mi familia con tantas limitaciones. Per mi el 8 de març és contagiar-nos les unes a les altres i sobretot poder lluitar sense necessitar ser fortes ni valentes, sinó simplement ser i prou. El dia 8 de marzo és el Dia Internacional de la Mujer para luchar sobre la igualdad y los mismos derechos que tiene el hombre. El 8 de marzo me sumaré a la vaga feminista para visibilizar un colectivo que estamos desde el nacimiento de los tiempos oprimidas y queremos realmente la igualdad, una sociedad igualitaria para todos y para todas. El 8 de març ha de ser el dia en què visibilitzem a la dona treballadora, la dona que està doble presència, quan treballem a casa, quan treballem fora i tot el pes de la societat ens cau a sobre. I el dia 8 ha de ser un dia reivindicatiu perquè visibilitzem tot allò que fem. Doncs per mi el 8 de març és el dia de la dona, que en veritat no hauria d'existir perquè ja hauria d'estar superestablert que les dones tenim un paper molt important a la nostra societat i, bueno, com encara no està clar del tot sembla, doncs necessitem un dia per recordar el paper que tenim i la nostra importància, que sense nosaltres el món no tiraria endavant. Per mi és un dia per pensar, per reflexionar, per parar i dir, ei, que estamos aquí, ¿no? Que somos importantes, que si nosotras paramos, puede parar el mundo. Y sobre todo es un día donde me siento muy acompañada, donde se vive mucha emoción en las calles y donde hay mucha unión por algo en común. Y para recordar que se han hecho muchas cosas, pero que aún falta mucho por hacer. Doncs mira, per mi el dia 8 de març és un dia bàsicament de joia, de celebració, de cantar la llibertat, de cantar la sororitat, la fraternitat entre les dones, però també de la fraternitat entre les persones, homes i dones. Però dissortadament també és un dia de mostrar una mica la nostra ràbia, les nostres ganes de que se'ns tracti igual, mateixa feina, mateix sou, que ens reconeixin i que ens reconeixem a nosaltres mateixes tota la banda de cures que fem, cures a l'infant, cures a les persones grans i cures entre nosaltres. La pregunta seria, ¿estamos todavía con esta mierda? O sea, tener que reivindicar, creo que el 8 de marzo es un día que a estas alturas ya no tendría que existir. Creo que el patriarcado ya es evidente que es un fracaso. Para mí la internacional feminista es la lucha que se viene, que vino y que, bueno, la lucha que será imprescindible. Otro tema es el de la maternidad. La frase ha bajado el índice de natalidad porque la mujer se ha reincorporado al trabajo es una frase que odio, porque en sí no tienes más niños porque no te dejan. Es decir, no puedes optar por dejarlos en guarderías porque no las hay y siempre acabas tú dejando de trabajar porque eres la que tienes menos sueldo y necesitas económicamente el sueldo más grande que siempre suele ser el de tu pareja. Entonces, cuando todo esto y muchas más cosas hayan pasado, será un día de celebración. Mientras tanto, es un día de reivindicación.